Qué placer estar transmitiendo nuevamente para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa de meditación, de reflexión aquí presentado por La Verdad Profética, cada viernes a esta misma hora. Hoy, como siempre, tenemos un tema que va a ser delicioso, especial, oportuno a nuestra situación espiritual. Indudablemente nos ayudará a reflexionar. ¿Dónde estamos? ¿Hemos crecido espiritualmente? ¿Hemos retrocedido? ¿Cuál es nuestra posición hoy día ante el juicio investigador? O sea, ¿cómo estamos ante Dios? Al entrar a nuestro tema, quiero invitarles a que leamos un pensamiento en el Camino a Cristo, en esta versión que tengo. En la página, esta es la versión de 1961, y dice en la página 14 un pensamiento que indiscutiblemente nos ayudará, provocará la reflexión. Y dice así: nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención. Porque solo Él, que estaba en el seno del Padre, podría darle a conocer. Solo Él, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. ¿Qué somos? Sin Cristo somos una perdida humanidad. Somos un norte sin sentido. Somos humanos sin existencia. Somos personas sin razón, en realidad, de vivir. O sea, sin Cristo, sin Dios, sin su Espíritu, sin la conversión, sin esa fe que se aferra al cielo, de que Él sí puede y Él nos ha redimido, somos un planeta en el espacio que no tiene propósito. Hermanos, es bien claro que dice que solo en el Hijo de Dios podía efectuarse, puede efectuarse nuestra redención. Y esto es extraordinariamente profundo. Con esto en mente, hermanos, vamos a pedirle a Dios su bendición para que al analizar el tema de hoy podamos rescatar, adquirir, obtener el mensaje que Dios tiene para nosotros, porque de seguro Él tiene un mensaje para nosotros hoy, un mensaje de esperanza. Así que sacúdase, espiritualmente hablando, y busquemos al Señor para que nos bendiga al reflexionar en su santa palabra. Aquellos que puedan, arrodíense conmigo, y si no, sencillamente acompáñenos. Oremos. Padre nuestro, gracias por este momento especial en que podemos buscarle. Gracias porque el que le busca de corazón le encuentra. Agradecemos el sacrificio de Cristo. Nuestra mente no llega a comprender que solamente Él podía y puede redimirnos del pecado. Gracias, oh Dios, por Cristo su Hijo. Gracias porque podemos elegir creerlo o no creerlo, pero elegimos en el nombre de Cristo Jesús creer y convencernos de verdad que Él tiene el poder de redimirnos. Gracias, gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy se titula Fe y no obras.
Recuerden que estamos analizando el libro de Gálatas, capítulo 2. Ya hemos estudiado el capítulo 1, estamos en el capítulo 2. Y hoy vamos a estudiar los versículos 13 al 16. Específicamente el 14, 15 y 16, donde veremos cómo se enfatiza la importancia de la fe y no las obras. Todos, espero, deseo que tengan sus Biblias y juntos podamos analizarlo. Allá en el libro de Gálatas capítulo 2, versículos 13 al 16 dice la palabra de Dios. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que fue también llevado de ellos por su hipocresía, dicen algunas versiones, o en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros somos judíos naturales, y no pecadores de los gentiles. Versículo 16, Gálatas capítulo 2. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¡Wow! Estos son los versículos que estamos analizando en Gálatas. Mis hermanos, hemos estado dando lectura a Gálatas capítulo 1, ahora estamos en el capítulo 2. Específicamente hoy vamos a analizar versículos 14 al 16. Pero es importante darles un recuento, un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Y hemos visto hasta aquí, hermanos, de que había un problema. Un problema que estaba causando división entre los mismos creyentes judíos como entre judíos y gentiles. Esta controversia hizo que ellos fueran a una sesión, a una conferencia general llevada en Jerusalén. Eso lo pueden ver en principios del capítulo 2 de Gálatas. El problema se resuelve y ahora ellos viajan a sus lugares y estando ahora en ciertas localidades que la Biblia menciona, encontramos que empieza otra controversia. Se arregla un problema y ahora empieza otro. Y este otro problema que ahora empieza involucra a líderes. Por ejemplo, a Pedro, el líder principal de esta gran controversia, de esta negación del Evangelio, de esta insinuación hipócrita que claramente vimos no era aprobada por Dios. O sea, aprendimos en nuestros previos estudios de que Pedro, cuando estaba entre judíos, era una cosa, y cuando estaba con los gentiles era otra cosa. Pero cuando llegaban judíos, mientras él estaba entre los gentiles, él cambiaba de actitud, cambiaba de acciones, cambiaba su comportamiento. Y la verdad es que era un comportamiento hipócrita porque tenía, aprendimos, miedo a que lo reprendieran aquellos judíos ortodoxos, aquellos judíos legalistas, aquellos judíos que, aunque habían resuelto el problema allá en la conferencia general, allá en la sesión, en la reunión llevada en Jerusalén, él todavía trataba de guardar su reputación entre los judíos y, cuando le convenía, entre los gentiles. Acto
que reprendió y condenó el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no solamente lo estaba haciendo Pedro, sino también Bernabé, otro de los grandes líderes, siguió su ejemplo. También miembros judíos siguieron su ejemplo. Y de allí salió el tema que tuvimos: cuidado con el ejemplo que damos y los ejemplos que seguimos. Interesante. Pero hoy Pablo, a través de Gálatas capítulo 2, versículos 14 al 16, dentro de esta misma controversia, hace ciertas cosas que debería reprendernos, debería aconsejarnos o prevenirnos de no repetir la historia de Pedro. Así es, en otro estudio aprendimos las faltas de los grandes hombres de Dios. Las buenas es que Pedro no solo fue reprendido, sino que reconoció su error. Ahí es donde estamos. Veamos ahora qué lecciones podemos aprender. Las buenas nuevas del libro de Gálatas por el pastor Wagoner, y no me canso de enfatizar que cada vez que leemos esto, no lo leamos como cualquier libro. Este libro, como todos aquellos libros que contienen el mensaje de 1888, es el mensaje de la justificación por la fe, es el mensaje de la justicia de Cristo, es el mensaje que el pueblo como nunca antes necesita, de tal manera que no perdamos de vista a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Comenta entonces de estos versículos el pastor Wagoner en la página 50, versión libro, dice así: veamos cómo la acción de Pedro y de los otros fue en efecto una negación, si bien no intencional, fue una negación de Cristo. Por eso Gálatas capítulo 2, versículo 14 decía: cuando vi que no andaban rectamente, dice el apóstol Pablo, conforme a la verdad del Evangelio. O sea, esta actitud de Pedro, Bernabé y otros que siguieron su ejemplo, Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13, dice que era efectivamente una negación de Cristo, del Evangelio. Gálatas 2:14 sigue diciendo: yo le dije a Pedro, dice Pablo, en presencia de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Veamos cómo la acción de Pedro y de los otros fue en efecto una negación, si bien no intencional, de Cristo. Se había levantado precisamente en ese tiempo una controversia con respecto a la circuncisión, lo que les mencionaba a inicios del capítulo 2 de Gálatas. Era un asunto de salvación y justificación, de si el hombre era salvo solo por la fe en Cristo o por ceremonias externas. Ese era el centro de la controversia. Ya había habido un claro testimonio que la salvación es solamente por la fe. Eso se había quedado claro en esa conferencia general, en esa sesión llevada a cabo allá en Jerusalén, Gálatas, capítulo 2, versículo 1 al 4. Pueden leerlo en su momento. Se había dejado claro de que la salvación era un asunto de fe y no de ceremonias, leyes, reglamentos, etc. También dice que se había dejado claro que el asunto era asunto de fe, pero ahora, mientras todavía diseminando sus errores, estos hermanos fieles, los que habían aprobado eso, comienzan de pronto a discriminar a los creyentes gentiles. Déjenme leer otra vez el párrafo para agarrar la idea. Ya había habido un claro testimonio de que la salvación es solamente por la fe. Y ahora,
mientras la controversia estaba viva aún, mientras los falsos hermanos están todavía diseminando sus errores, estos hermanos fieles comienzan de pronto a discriminar a los creyentes gentiles porque no estaban circuncidados. Así que, aunque se resolvió a nivel iglesia, a nivel pueblo de Dios, la cuestión sobre la fe y las obras, sobre la circuncisión en aquel entonces, allá en Jerusalén, Gálatas capítulo 2, del 1 al 4, los falsos hermanos de Gálatas 2:4 seguían diseminando sus errores. Ellos no se atacaron al dictamen de aquella reunión. Seguían enseñando falsedades. Lo peor ahora era que los fieles también estaban cayendo en estos errores garrafales. Esto es lo que dice el pastor Wagoner. Indiscutiblemente, dice, estaban diciendo, con sus acciones, nosotros también estamos en duda acerca del poder solo de la fe en Cristo para salvar al hombre. Tengo que detenerme aquí, hermanos, para poder reflexionar con ustedes en este punto. ¿Qué estaba pasando? Se había sostenido, aclarado y acordado de que fuera gentil o judío, el evangelio podía salvarlos. Era suficiente para encontrar paz con Dios. Y así se acordó que no se iba a pedir la circuncisión. Pero los falsos hermanos que no estuvieron de acuerdo seguían enseñando sus falsedades, que este asunto de la salvación no solamente era creer en Cristo, sino tenían que hacer algo para demostrarlo, o sea, circuncidarse. Eso era la práctica de los falsos hermanos que no aceptaron la resolución allá en esta sesión en Jerusalén, Gálatas 2 del 1 al 4. Pero ahora surgía un nuevo problema. Dentro de los que acordaron que estos falsos hermanos estaban mal y que por revelación del Espíritu de Dios acordaron que la salvación no requería más que por fe creer en Cristo, ahora estaban tomando otra actitud. No decían que tenían que circuncidarse, pero sí hacían diferencia entre judío y gentil. O sea, Pedro, Bernabé y estos que le siguieron tenían actitudes diferentes cuando estaban con judíos y diferentes cuando estaban con gentiles. Y como dice el pastor Wagoner aquí, esta era otra manera, no de negar de que Cristo lo salvaba, pero de insinuar, de poner a la mesa duda de que será posible, de que solamente creyendo en Cristo podemos ser salvos. Como que no estamos convencidos, dice el pastor Wagoner, que era lo que quería decir la acción de Pedro, Bernabé y estos otros judíos hacia los gentiles o para mantener su reputación. Esto es delicado, hermanos. Porque aunque Pedro, Bernabé y los otros, y lo pueden ver ahí en Gálatas 2, versículos 11 al 13, aunque ellos no estaban diciendo de que tenían que circuncidarse, sus acciones que hacían diferencia entre uno y el otro, ponía en tela de juicio si el evangelio seguía siendo el evangelio, de que somos salvos por fe, por la gracia de Cristo. O sea, fe en que en la gracia de Cristo y por Cristo no solo somos salvos, sino somos justificados. Pedro empezaba a durar. Bernabé y estos que le seguían empezaron a poner en juicio
el concepto, la doctrina, la base principal para la salvación de ¿será que solo por fe podemos ser salvos y justificados? Como que esto no está tan claro, dice el pastor Wagner, que ellos estaban diciendo. Estaban diciendo con sus acciones, nosotros también estamos en duda acerca del poder de solo la fe en Cristo para salvar al hombre. ¿Creemos realmente que la salvación depende de la circuncisión y las otras obras de la ley? O sea, esa actitud de Pedro de apartarse de los gentiles cuando vio llegar a judíos era como decir lo mismo que estaban diciendo los falsos hermanos de que tenían que circuncidarse para ser aceptos ante Dios. El pecado es terrible, hermanos. El pecado puede en cualquier momento tomar posesión de nosotros y hacernos errar como Pedro, Bernabé y estos otros judíos erraron. En un momento estaban aprobando allá en Gálatas capítulo 2 del 1 al 4 de que la salvación era solamente por fe en Cristo. De que seas judío o gentil podía ser salvo y era salvo. Sin embargo, más tarde vuelven al mismo lodo, al mismo problema de otro ángulo. No diciendo tienen que circuncidarse, pero apartándose los judíos de los gentiles, era una manera de decir, no estamos claros de que este asunto de la fe sea tan clara. Esto tiene que involucrar obras, reglamentos, etcétera. ¿Y quién era el líder de esta revuelta doctrinal? Con su actitud, con su ejemplo, un líder. Pedro. Hermanos, esto a manera de reflexión nos muestra cuán frágiles somos los líderes y cuán propensos estamos a caer, a fallar, a cometer errores garrafales que felizmente o lamentablemente quedan escritos, no solo en el cielo, en este caso en el libro sacrado, la Biblia, en estos escritos del mensaje de 1888. Pero Dios permita que esto haya quedado escrito para que aprendamos lecciones de restauración, de perdón, de arrepentimiento, de ver cómo hombres grandes cayeron, pero también ver cómo Dios les dio la oportunidad de levantarse. Esto es extraordinario. O sea, es un mensaje más que de reprensión, de esperanza, de redención, pero también de amonestación. Porque muchos tal vez estamos igual que Pedro, no solamente dando un mal ejemplo, como Bernabé y los otros judíos, sino tal vez poniendo por nuestras acciones en duda la salvación, tanto personal como la de otros. Poner en cuestión, ¿será que este asunto de la salvación es solamente por fe? ¿Por gracia? ¿O tengo que hacer algo? Es que ese hermanito no creo que se salve. Es que es imposible, mira dónde está. Y ahora que es un santo. O sea, el hermano no lo dice, pero la persona que lo está juzgando dice, es que ahora se cree un santo. Cuidado con poner en tela de juicio la salvación de un ser humano, de un hermano, de un creyente, sea judío o gentil, o sea adventista, o mormón, o testigo, o pentecostal, o árabe, musulmán, o hindú. Cuidado con poner en tela de juicio la salvación de un ser humano. ¿Y todo por qué? Porque no hace tus obras, no hace tus ideas, no pone en práctica tus reglamentos, tus leyes. Bueno, usted dice, pero es que hermano, no pone en práctica lo que dice la Biblia. Y muchas veces la Biblia dice muchas cosas y la manera en que las interpretamos y las aplicamos
Dios no lo está aplicando así. En otras palabras, ¿estaba la ley de Moisés? ¿Estaba la ley ceremonial? Claro que sí. ¿Estaba la ley de la circuncisión? Claro que sí. También estaba la ley humana de la reputación. Y lo que Pedro estaba tratando de proteger aquí era su reputación entre los judíos, entre los elegidos de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no cometemos esos mismos errores? Ponemos primeramente reglamentos y leyes que Dios no pide que guardemos. Luego queremos que nuestro estilo de vida lo practiquen otros. Y aunque no lo pidamos, otros siguen nuestro ejemplo, como en el caso de Pedro. Pero lo que es peor, no necesitamos ni predicarlo. Con nuestro comportamiento, nuestro ejemplo, nuestras acciones, aunque no digamos lo mismo que predican los falsos hermanos, Gálatas 2:4, estamos hablando de la historia ya en el pueblo de Dios al inicio de la iglesia cristiana. Así muchos hoy día repetimos la misma historia. No enseñamos errores de los falsos hermanos, Gálatas 2:4, pero nuestras acciones predican peor que los falsos hermanos. Exactamente lo que estaba haciendo Pedro en esta ocasión. Así que es importante que consideremos esto. Dice el pastor Wagoner en Las Buenas Nuevas del libro de Gálatas, página 50, concluye el párrafo diciendo: la fe en Cristo está bien, decían ellos, pero hay todavía algo más que hacer. Ella, la fe, no es suficiente en sí misma. Pablo no podría haber soportado esta negación del Evangelio y con presteza atacó directamente la raíz del problema. Ahora, ¿cuál era la raíz del problema? ¿Qué era lo que Pablo no podía soportar y tolerar? No era la acción de Bernabé, que estaba siguiendo el ejemplo de Pedro. No era la acción de los otros judíos que estaban siguiendo el ejemplo de Pedro. Lo que él tenía que atacar era la raíz de este problema. Y la raíz de este problema era ¿quién? Pedro. Por eso, hermanos, a veces hay que corregir directamente la raíz de los problemas. No nos vayamos debajo de los arbustos o detrás de los arbustos. Lo que es, es. La Biblia dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Y quien esté mal, especialmente entre los líderes, si está afectando al pueblo, hay que decírselo. No al público, sino al del problema. Que en este caso era ¿quién? ¿Quién era la raíz del problema? Pedro. Así que es importante que nosotros entendamos este principio de reprensión. Hay reprensiones en privado, hay reprensiones directas, hay reprensiones en público. Pero una cosa es que reprendamos a todos y otra cosa es que reprendamos la raíz del problema. Y por eso el pastor Wagoner ahora cita la reprensión atacando Pablo la raíz del problema, versículo 15 y 16 dice así: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabemos que al hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley, hermanos, el mensaje es claro, ninguno será justificado. Comenta el pastor Wagoner de esto. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Cuando dice siendo judíos, ¿no eran por consiguiente pecadores? De ninguna manera, porque enseguida añade que ellos han creído en Cristo Jesús para justificación, los judíos.
ellos eran pecadores de entre los judíos y no pecadores de entre los gentiles. En otras palabras, hermanos, seamos adventistas o no seamos adventistas, ¿qué somos? Pecadores. Seas un adventista, o seas un testigo, o seas un pentecostal, o seas un musulmán, o seas un hindú, o seas un católico, ¿qué somos todos? Pecadores. Y lo que Pablo estaba diciendo era aquí, en el versículo 14, mira Pedro, lo que estás haciendo está mal, y te recuerdo que la salvación es por la fe, porque tanto nosotros los judíos, por fe, no por obras, hemos sido justificados en Cristo, como los pecadores entre los gentiles. Así que al final, hermanos, seas un gentil o seas un judío, seas un pentecostal o un adventista, seas un cristiano o un reformista, todos somos pecadores y todos necesitamos al mismo Cristo, al mismo Dios, la misma redención. No hay otro camino. El otro día un hermano estaba dando el estudio de la importancia de la individualidad en religión. Tengamos cuidado con querer dictaminar nuestra religión encima de otros, ni siquiera sobre la esposa, ni siquiera sobre los hijos, ni siquiera sobre los miembros del hogar o de la iglesia. Podemos enseñar, pero nunca dictar el que hagan lo que yo creo y lo que yo practico y cómo yo como y cómo yo oro y cómo yo estudio. Tal vez estás en buen camino, pero no podemos dictar que los demás hagan lo que nosotros hacemos. Porque al final la salvación, tanto para judío como para gentil, es por la fe y no las obras. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que al vivir en la verdadera fe no van a haber obras correspondientes a la fe. Pero no se trata de eso, el tema no es de eso hoy. Tenemos que atacar esto, hermanos, porque también nosotros estamos siendo carcomidos con esta idea satánica de que tenemos que hacer algo para ser salvos. Y por eso es que vivimos muchos vidas amargadas, vidas sin paz, vidas confusas. Un día sí obedecemos y otro día no obedecemos, y cuando no obedecemos nos alejamos 2 o 3 semanas de la iglesia, dejamos de orar, dejamos de estudiar, y de la nada nos volvemos a aparecer y parecemos, lo único que nos falta son alitas para irnos al cielo. Y a los 2 o 3 meses, a la misma historia. ¿Por qué? Ah, porque estamos dependiendo de las obras. Y entonces, cuando dependemos de las obras, pensamos así: como ahora me porté bien, soy acepto ante Dios. Ah, como ahora me porté mal, el Señor me rechaza. El amor de Dios tiene un límite, pero creer que hay que hacer algo para ganarnos su amor, su misericordia, la gracia y la salvación, es el error satánico que ha metido el diablo en la mente de muchos, y por eso es que muchos están así. Como mi bebé que está por nacer, me le quedo viendo al vientre de mi esposa y así se la pasa, mire, se mueve de un lado y de otro, se calma y luego aparece. Me entenderán, ¿verdad? Hermanos, no podemos depender de hacer algo para ganarnos a Dios. Fue clara la lectura en el camino a Cristo. El camino a Cristo dice en la página 14 de esta versión que tengo aquí: nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención. Nadie más. Nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad.
Pregunta, ¿crees de verdad en la salvación? ¿Tienes fe que al creer de verdad eres salvo en Cristo? ¿O eres de los muchos, como Pedro, que cayó después en esa idea, que después de creer que sí, era salvo por fe, ahora también cayó en la idea de que tenía que hacer algo para ganarse la salvación? ¿En qué grupo nos encontramos? ¿En el grupo representado por Pablo, que sí entendía el plan de salvación como el plan de obediencia, como el plan de un cambio conforme vayamos creciendo en el Señor? Pero una cosa es creer en la salvación por la fe y aferrarnos a ella, y otra cosa es tratar de hacer algo para ser salvos. He ahí el error. Pablo lo entendía, Pedro subía y bajaba, y en esta ocasión falló, porque igual como los falsos hermanos que en un momento condenó, él también ahora con sus acciones estaba haciendo lo mismo. El asunto, hermanos, al final, hermanos, es un asunto de fe y no de obras. Dice aquí el pastor Wagoner: ellos, los judíos, eran pecadores entre los judíos y no pecadores entre los gentiles, hablando del versículo 14 del capítulo 2 de Gálatas. Y de cualquier cosa que pudieran vanagloriarse como judíos, debían contarla como pérdida por el amor de Cristo. Nada podía valerles, nada, excepto la fe en Cristo. Siempre, o mejor dicho, siendo así, era evidente que los pecadores gentiles podían ser salvos directamente por la fe en Cristo, sin recurrir a los formalismos, a los reglamentos, a los mandamientos, a los pensamientos, a las prácticas muertas, que ya no les eran eficaces a los judíos, los cuales les había sido dados principalmente a causa de su incredulidad. Hermanos, es terrible la incredulidad. La incredulidad muchas veces no se predica, pero se ve en las acciones. El espíritu de incredulidad se estaba posesionando de Pedro, de Bernabé y de estos otros judíos que en un momento habían entendido que la salvación era por fe. Pero al hacer la diferencia entre judíos y gentiles, estaban demostrando que la incredulidad, la duda, había penetrado. Ahora yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que Dios envió este mensaje de la justificación por la fe en 1888? ¿Por qué Dios utilizó a Wagoner y a Jones para traer este mensaje? ¿Cuál era la urgencia? Sencillo. El pueblo adventista del séptimo día, ya para 1888, había dejado de ver a Cristo. Había dejado de ver a su Salvador. Había perdido de vista la salvación por fe. ¿Y saben qué estaba enseñando la iglesia? Y que sigue enseñando todavía. De que a menos que aceptaran el sábado, de que a menos que aceptaran los mandamientos, no podían ser salvos. Mis hermanos, y esto resuelve un problema. Quien haya creído en Cristo y la única luz que haya tenido haya sido arrepentimiento en Cristo, confesión en Cristo, redención en Cristo, esa persona será salva. Haya sido el abuelito, haya sido el primo, haya sido quien haya sido, que no sabía leer, que nunca conoció del adventismo, pero era un fiel católico. Si creyó en Cristo y fue fiel a la luz que tuvo, será salvo. Y quiero que les diga muchas otras cosas, entre ellas, muchos adventistas del séptimo día nos vamos a perder
no porque no hayamos tenido la luz, sino porque como Pedro, Bernabé y estos otros judíos, estamos tratando de ganarnos la salvación con obras, con la obediencia, con reglamentos, con mandamientos, lo cual en su debido momento y lugar son aplicables, pero no son el medio de la salvación. Muchos se van a perder. Y muchos de los gentiles, pentecostales, mormones, testigos, musulmanes, hindús y gente que no profesa ser adventista, muchos de esos se van a salvar porque en el momento que comprendieron la salvación, la creyeron y se aferraron y dependieron en ella por la fe y no por las obras. Sería bueno, hermanos, en su tiempo libre, que leamos Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 66, y vamos a encontrar ahí al pueblo de Dios antiguo tratando de ganarse la salvación por sus obras. Y sin embargo el Señor las condenó porque su corazón estaba lejos de Dios. Hay mucha gente hoy que está guardando el sábado, pero es peor que un pagano. Porque no cree de verdad. Cristo no está allí. ¿De qué sirve que tenga todos estos libros que ustedes ven atrás si Cristo no está aquí? No sirve de nada. La salvación es por fe. Te pregunto, ¿lo crees de verdad? ¿De verdad creemos esta verdad que Dios le recordó al pueblo en 1888? ¿La razón por qué Dios trajo el mensaje de la justificación por la fe en 1888 era porque el pueblo de Dios había perdido de vista a Cristo, había perdido de vista el medio de cómo ser salvo y estaba imponiendo otras cosas que en su momento y lugar son aplicables y son verdaderas, pero no para ser salvos? La Biblia no dice en San Juan 14 al 15, no dice si guardáis mis mandamientos, entonces seréis salvos. No dice así. Dice si me amáis, guardad mis mandamientos. Es a otro nivel. Es el resultado de amarle nuestra obediencia. Pero el inicio y la comprensión y la permanencia de aferrarnos a la salvación es un asunto de fe. Un comentario más, aquí en la página 51 de las Buenas Nuevas del libro de Gálatas por el pastor Wagoner, dice así. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1.15. Primera de Timoteo 1.15. ¿A qué vino Cristo, hermanos? Miren, por favor, no me malentiendan, porque sé que me está escuchando un sinnúmero de hermanos y hermanas que estudian. No estoy diciendo que la obediencia no tiene su lugar. Es el resultado de amar a Cristo. No estoy diciendo que no hay que guardar los mandamientos. Es el resultado de ser parte del pueblo de Dios. Pero Cristo, ¿qué vino a salvar? ¿A los que guardan los mandamientos o a los pecadores? Cristo vino a salvar y a redimir a santos o a pecadores. ¡Wow! Usted o es inteligente o está lleno del Espíritu Santo. Así es. Vino a salvar a pecadores. Tanto pecadores que judíos, pecadores que gentiles, pecadores que adventistas, pecadores que pentecostales, pecadores que musulmanes, pecadores que hindús, pecadores que reformistas, pecadores que separatistas, pecadores que católicos, pecadores que, ya dije, musulmanes, pentecostales, mormones, testigos, budistas, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, si tú y yo sabemos que somos pecadores, entonces
tenemos la bendición de la salvación. Porque Cristo dice, y lo cita el pastor Warren en 1 Timoteo 1.15, la palabra fiel y digna, digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Comenta el pastor Wagner, todos pecaron y aparecen como pecadores delante de Dios, pero todos, independientemente de su raza o posición, pueden aceptar la siguiente declaración. Este hombre recibe a los pecadores y con ellos come, dijeron. ¿Ustedes creen que el presidente de Estados Unidos tiene una diferente manera de ser salvo? ¿Ustedes creen que Noé se salvó de una manera diferente? ¿Abraham, Abel, Juan el Bautista, Martín Lutero? Solamente hay una manera, hermanos, y es por medio de Cristo, y es por fe. Y tenemos que repetirla una y otra vez para que seamos liberados de comportarnos como Pedro, de querer hacer algo para ser salvos. Si usted es de los que un día se siente bien porque obedeció e hizo lo otro, y otro día se siente mal y no quiere orar, ni quiere estudiar, ni quiere ir a la iglesia porque pecó, usted cree que es salvo por las obras. Por eso se comporta así. El verdadero cristiano, si es fiel, sigue creyendo en Cristo por fe, que en Cristo por fe es salvo. Y si cayó y falló como Pedro o como Pablo en otras ocasiones, no disminuye su relación con Dios. No deja de buscar al Señor. No deja de estudiar. No deja de orar. No deja de asistir a la iglesia. Porque su salvación no depende de ir o no ir, depende de Cristo. Pero él sigue su relación con el Señor. Cayó, levántese. Recuerde que de eso no depende su salvación o su perdición. Depende el que crea o no crea en Cristo como su salvador personal. Él no vino a buscar santos, vino a buscar pecadores. Y mientras sea tiempo de gracia, podemos levantarnos si hemos caído. Pero no basado en esto planeemos caer, sino aprendamos las lecciones. Un pecador circuncidado, o sea, un judío, yo diría un adventista del séptimo día, para que no me malentiendan, un pecador circuncidado, judío, un adventista, no es mejor que uno incircunciso. Ah, no, 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 tratémoslo bien porque es el anciano de la iglesia. El otro día me estaban contando la historia de un anciano, que, y no piense que es usted porque hay muchos ancianos, y pues me contaban que había que tratarlo bien después de haber adulterado. Bueno, el tratarlo bien, alabado sea el Señor, porque tenemos que restaurar. Pero yo pregunté, ¿tratarlo bien por qué? ¿En qué sentido? ¿En no hacerle ver su pecado o en apachachar su pecado? No, es que él era el anciano de la iglesia. Es que no podemos ir y decírselo así. ¿Por qué? Hermanos, sea anciano, sea pastor, sea Miguel Martín, sea quien sea, pecado es pecado, tanto el que peca como adventista como el que peca como musulmán. Ambos necesitamos a Cristo. Yo solo puedo alabar al Señor por esto, porque todos somos pecadores y necesitamos de Cristo. Sigue diciendo el pastor Wagner, un pecador circuncidado judío no es mejor que uno incircunciso. Un pecador registrado como miembro de la iglesia no es mejor que uno fuera de ella. Usted ve allá a Ricky Martin con su novio o su esposo. Ve allá a otras actrices con sus mujeres, o sea, mujer con mujer. ¿Verdad que eso es pecado? Así es. Son pecadores. Pero iguales, los celos, la envidia,
el adulterio mental, el adulterio espiritual, como el físico entre los adventistas, el pecador entre los adventistas es de la misma calidad que el pecador entre los artistas. Es pecador. Necesitamos de Cristo, porque este asunto, hermanos, es por fe y no por obras. Así que un pecador registrado como miembro en la iglesia no es mejor que uno fuera de ella. El pecador que ha pasado por el rito del bautismo no es mejor que el pecador que nunca ha hecho esa profesión de fe. Muchos piensan que, ¿qué pecador ese o esa que cometió adulterio? Mientras él o ella cometen el pecado de la mentira. Y le llaman todavía mentira blanca. Hermano y hermana, tu pecado puede ser chiquito y el otro puede ser grandote, pero al final, ¿qué somos? Pecadores. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no repetir la historia de Pedro. ¿La historia de qué? De hacer diferencia entre uno y otro. Lo hacemos basado en posición social, en posición económica, en posición doctrinal, en posición matrimonial, en posición de trabajo, de conocimiento, de profesionalismo. ¡Cuidado con sentirte más! ¡Cuidado yo, Miguel Martín, de sentirme más que los demás! Todos necesitamos del mismo Salvador. El pecado es pecado, dice el pastor Wagoner, y los pecadores son pecadores, estén dentro de la iglesia o no lo estén. Pero gracias a Dios por Cristo, que es la propiciación por nuestros pecados. El significado del término justificado es hecho justo. Este es el término exacto que aparece en otros idiomas. El equivalente en latín para justicia es justitia. Ser justo significa ser recto, ser virtuoso. Al añadir el sufijo ado, que significa ser hecho, tenemos el equivalente exacto a la expresión hecho recto. O sea, ¿cuándo somos justificados? ¿Cuándo somos hechos rectos? ¿Cuándo somos hechos justos? Oigan la pregunta. ¿Cuando hacemos alguna obra de obediencia o cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador verdadero y único? Exactamente. Por eso dice el libro de Romanos, un versículo bien conocido, Romanos capítulo 8, o mejor dicho, creo que es el 5, Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, basado en lo que dice el pastor Wagoner aquí, las buenas nuevas del libro de Gálatas, página 51, cuando dice justificados pues por la fe, quiere decir que por la fe en Cristo somos hechos justos, rectos, virtuosos, automáticamente, hermanos. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere interpretar esto de otra manera para meter ahí sus ideas, sus reglamentos, sus mandamientos, su rutina de religión, no sé qué Biblia lee, y desde ya le digo que va por mal camino porque se va a perder. No importa qué religioso sea. Pero una vez aprendamos que la salvación es por la fe en Cristo, y nos aferramos por la fe en Cristo, y nos mantenemos por la fe en Cristo, el resultado, que es consagración, oración, estudio, obediencia, será progresivo, será visto, pero jamás será el medio para ser salvos. Hermanos,
En el libro Fe y Obras, ya para ir terminando, el tiempo ha volado, se ha ido. En este libro Fe y Obras, que se escribió, o mejor dicho, es una recopilación de el mensaje de 1888. Y todo lo que la sierva de Dios ha comentado sobre el tema de muchos años antes y después, dice en la página 23 lo siguiente: lo que el hombre no puede hacer. Por amor a nosotros, Cristo se hizo pobre, para que por su pobreza pudiéramos ser hechos ricos. Y todas las obras que el hombre puede rendir a Dios serán mucho menos que nada. ¡Wow! Todas las obras que el hombre, usted y yo, podamos realizar, o sea, su obediencia, su consagración, la oración, pagar diezmos, ir a la iglesia, leer los 10 mandamientos, ser estrictos vegetarianos, eso es bueno, pero todo eso coleccionado es menos que nada, porque la salvación es en Cristo. Alabado sea Dios por eso. Hermanos, compre el libro si no lo tiene, o escuche Fe y Obras, página 23. Por amor a nosotros, Cristo se hizo pobre, para que por su pobreza pudiéramos ser hechos ricos. Y todas las obras que el hombre puede rendir a Dios, todas, serán mucho menos que nada. Ve cómo el diablo jugó con Pedro, con Bernabé y esos otros judíos, según Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13. Metiendo esa dudita de que tenían que hacer algo para comprobar que de verdad tenían fe. Miren el problemón en que se metieron. Pedro fue reprendido públicamente por Pablo. Pablo atacó la raíz, atacó la actitud antibíblica, atacó la acción contra el evangelio que Pedro estaba realizando, haciendo diferencia entre judío y los gentiles. Él creía que los judíos eran mejores. Él creía que los judíos se iban correctamente en la salvación. Él ignoró a los gentiles y con su acción los condenó cuando se apartó de ellos para mantener su reputación. ¿Cuántos de nosotros hacemos diferencia entre una religión y la otra? Entre un creyente y el otro. Entre uno que obedece más y uno que obedece menos en el hogar. Cuidado. Mis súplicas son aceptas únicamente porque se apoyan en la justicia de Cristo. La idea de hacer algo para merecer la gracia del perdón es una falacia desde el principio al fin. Lo voy a volver a leer. La idea de hacer algo para merecer la gracia del perdón es una falacia, es un error, es algo garrafal desde el principio hasta el fin. Señor, en mi mano no traigo valor alguno, dice la sierva de Dios, simplemente a tu cruz me aferro. No le darán gloria alguna las proezas encomiables que el hombre pueda realizar. Los hombres han caído en la costumbre de glorificar y exaltar a otros hombres. Me estremezco cuando observo u oigo esta práctica, porque me han sido revelados no pocos casos en los cuales la vida familiar y la obra interior de los corazones de esos mismos hombres están llenos de egoísmo. Son corruptos, contaminados, viles, y nada que proviene de todas sus realizaciones, obras, pueden elevarlos delante de Dios. Porque todo lo que hacen es una abominación ante su mirada. No puede haber verdadera conversión sin el abandono del pecado. Y no se discierne el carácter detestable del pecado con una agudeza de percepción nunca alcanzada por la comprensión humana. Ángeles de Dios observan
que seres estorbados por influencias corruptas, con almas y manos impuras, están decidiendo su destino por la eternidad. Y sin embargo, muchos tienen escasa noción de lo que constituye el pecado y el remedio. Página 24. Oímos tantas cosas que se predican en relación con la conversión del alma que no son ciertas. Se enseña a los hombres a pensar que si un ser humano se arrepiente, será perdonado, suponiendo que el arrepentimiento es el camino, la puerta para entrar en el cielo. Que el arrepentimiento tiene un cierto valor seguro para conseguir el perdón. Mis hermanos, ustedes pueden seguir leyendo, pero lo que la sierva de Dios está diciendo es que aún creer, que al arrepentirme, entonces, estoy haciendo algo para ser salvo. Aún eso es equívoco. Equivocado. Errado. Al final, hermanos, en conclusión, ser salvos por fe y no por obras, literalmente no incluye ni un átomo, ni una milésima de alguna obra, de alguna obediencia, de alguna acción correcta y buena que pueda hacer que logremos lo que Cristo únicamente puede hacer por nosotros. Página 24 dice: cuando los hombres comprenden que no pueden ganar la justificación por los méritos de sus propias obras, y con firme y completa confianza miran a Cristo como su única esperanza, no hay en sus vidas tanto del yo y tan poco de Jesús. ¿Oyeron eso, hermanos? O sea que si nosotros pensamos que tenemos que hacer algo para ser salvos más de la fe, entonces el yo está vivo en nosotros. Lo carnal, lo humano, lo satánico. Pero una vez entendamos que nada puede ameritarnos, proveernos la salvación y lo que Cristo ha hecho completamente a nuestro favor, entonces, hasta que logremos comprender y vivir a esa altura, es señal de que yo va disminuyendo y muriendo y tenemos más de Cristo. Mis hermanos, palabra de Dios, espero en el Señor que haya sido una reflexión oportuna y que en el Señor Jesús podamos entender, hermanos, de que Gálatas claramente lo dice: el hombre es justificado por Cristo y no por las obras. Gálatas 2, versículos 16 dice: sabiendo que el hombre, hay que saberlo, hay que entenderlo, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ha sido un placer. Espero en el Señor de que usted haya sacado el mejor beneficio de esta presentación. Si le gusta estudiar y profundizar, le recomiendo leer Gálatas, todo el libro, y luego ir versículo por versículo bajo la interpretación que le da el mensaje de 1888. Las buenas nuevas del libro de Gálatas por el pastor Wagoner. Hoy analizamos que la salvación es únicamente por la fe y ni una milésima, ni un átomo, ni lo más mínimo de lo bueno que hagamos puede recomendarnos para ser salvos. Hermanos, con esto, ¿quién se puede perder? Nadie. La clave está allí: la fe en Cristo.
El que se pierda, se perderá no por ignorancia, sino porque fue su propia elección. Que el Señor me los bendiga. Nos vamos a despedir con una oración. No sin antes invitarles para mañana a nuestro tema profético. Que el Señor me los bendiga. Nos despedimos orando. Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque aunque nuestra mente finita, nuestra mente carnal, nuestra mente humana no entiende, no comprende, no valora lo que Cristo hizo por nosotros, que en tu misericordia y por la ayuda de tu Santo Espíritu podamos llegar a entenderlo, Señor, para no ser juguetes del diablo, para no ser cristianos a medias, para no tener razón de perdernos. Sálvanos en tu justicia. Sálvanos por la fe en Cristo. Ayúdanos a entender que por más que obedezcamos, por más reglamentos, por más rutina religiosa que tengamos, lo cual en su momento tiene su lugar, nada de eso nos recomienda. Al contrario, si pusiéramos todas nuestras buenas obras, obediencia a tus pies, la sierva tuya dice que sería considerado menos que nada. Sálvanos, oh Dios, libéranos. Libera nuestra alma, nuestro espíritu. Haznos uno contigo. Uno de los redimidos por Cristo. Es nuestra oración. Bendice a tu pueblo. Restaura a los caídos, a los pecadores, de los cuales dijo Pablo: el primero soy yo. Gracias, querido Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Será hasta la próxima. Visite nuestra página www.laverdadprofética.com. Un feliz sábado. Bendiciones.